It is my privilege and honor to be here. Es mi privilegio y honor estar aquí. I want to thank the Foundation of Hogares Veraca. Quiero dar las gracias a la Fundación Hogares Veraca. Mayra Ochoa. A Mayra Ochoa. Y Iglesia Visión Vida para las Naciones. Iglesia Visión Vida para las Naciones. Apóstol Andrés González. Apóstol Andrés González. Rafael y Beth Afanador Fundación. Fundación Internacional Maranatha. Nuestros amigos Beth y Rafael Fundación Afanador. Fundación Maranatha Internacional. This is my second time to Argentina. La segunda vez que vengo a Argentina. I actually have Vujicic cousins who live in Argentina. Incluso tengo primos con mi apellido Vujicic que viven en Argentina. And I actually grew up with a church. Incluso fui criado con una iglesia. Where 25% of our members were from Argentina. Donde el 25% de nuestros miembros eran argentinos. Your country is beautiful. Su país es bello. Your people are warm. Su gente es muy cálida. And your meat is excellent. Y la carne está increíble. But I love you very much. Pero los amo muchísimo. As you know my story from online. Así como ya conocen la historia en línea. I won't repeat a lot. No voy a repetir la historia mucho. But God has changed my life. Pero Dios fue el que cambió mi vida. People know me as a motivator. Mucha gente me conoce como un motivador. People know me as someone of resilience. Mucha gente me conoce como una persona que tiene mucha resistencia. And many people know that you need a positive mentality. Y mucha gente ya sabe que necesitas una mentalidad positiva. But really the foundation of who I am. Pero en realidad el fundamento de quién soy yo. The reason why I can be positive. El motivo por cual yo puedo ser positivo. It's because God has a plan. Es porque Dios tiene un plan. It's because God is with me. Es porque Dios está conmigo. And I'm so thankful. Y estoy tan agradecido. That He has a plan for everyone. De que Él tiene un plan para todos. He has a plan for every unborn child. Él tiene un plan para cada niño que todavía no ha nacido. Whether they have disabilities or not. Ya sea que tenga una discapacidad. He has a plan for every nation. Él tiene un plan para cada nación. And when the nation blesses God according to the Bible in their laws. Y cuando la nación bendice a Dios de acuerdo a sus leyes en la Biblia. God blesses the nation. Dios bendice a esa nación. Discúlpame, ¿can you turn off your luz? ¿Puede apagar la luz porque está un poco muy fuerte? Thank you. Gracias. And so when a nation disobeys God, cuando una nación desobedece a Dios, that's when God's hand of protection is removed. Es cuando la mano de protección de Dios es removida. I've traveled 83 countries. He viajado ya a más de 83 países. I met 33 presidents. He conocido 33 presidentes. And vice presidents. Y vicepresidentes. And prime ministers. Y primeros ministros. And over 20 years. Y en más de 20 años. I'm so thankful that I'm able to share my faith in God. Estoy tan agradecido que puedo compartir mi fe en Dios. And the last time I came to Argentina. Y la última vez que vine a Argentina. It was only motivational. Solamente fue para dar una plática motivacional. That was in Buenos Aires. Y eso fue en Buenos Aires. And so it's wonderful to be here in San Juan. Es maravilloso estar aquí en la provincia de San Juan. And I'm really excited about tonight. Estoy muy emocionado esta noche. I want to thank all the media. Quiero darle las gracias a todos los medios de comunicación. Because whether we have 10, 20 or 200,000 people in the stadium, porque it doesn't matter. Ya sea que lleguen 10 personas, 20 personas o 20 mil personas a un estadio, no importa. Media is key. Los medios, ustedes son clave. And so thank you for covering. Gracias por cubrir este evento. I want you to know that I love you. Quiero que sepan que los amo. My wife, she says hello. Mi esposa les envía saludos. We have four beautiful children. Tenemos cuatro hijos maravillosos. And my story in a quick summary. Y para resumirles mi historia, I was born this way. Nací de esta manera. There's no medical reason why. No hay ningún motivo médico por qué. And I went through depression. Pasé por la depresión. I went through anxiety. Pasé por la ansiedad. I went through loneliness. Atravesé la soledad. And I was asking the bigger question. Y yo me hacía las preguntas mucho más grandes o complicadas. If God is a loving God, si Dios es un Dios de amor, then why doesn't He give me what I want? Entonces, ¿por qué Él no me da lo que yo le pido? Why did He give me less than everyone else? ¿Por qué me dio menos a mí que a todos los demás? And so I prayed for arms and legs. Entonces yo oraba por brazos y piernas. And they didn't come. Y nunca llegaron. Now today, es el día de hoy, I have two pairs of shoes in my closet. Tengo dos pares de zapatos en mi closet. One for dancing, uno para bailar, and one for running, y otro para correr. Because I pray for arms and legs. Porque yo oro por brazos y piernas. But as you can see, pero como ya pueden ver, I am complete. Estoy completo. I'm lacking nothing. No me hace falta nada. Arms and legs is nothing. Brazos y piernas no son nada. It doesn't change your value. No,
cambia tu valor. It's all about your soul being saved. Todo se trata de que tu alma sea salva. Your heart being healed. Que tu corazón esté sano. And your mind being renewed by the Bible. Y que tu mente sea renovada por la Biblia. There are a lot of people who think they're Christian. Hay muchas personas que creen ser cristianas. But we don't know anything about the Bible. Pero no saben nada de la Biblia. We go to church. Vamos a la iglesia. But we don't know anything about the Bible. Pero no sabemos nada de la Biblia. And for me, y para mí, knowing the Bible, el conocer la Biblia, and praying to God, y orarle a Dios, knowing He's with me, conociendo que Él está conmigo, inside a church building or outside of a church building, ya sea afuera del edificio de la iglesia o adentro del edificio de la iglesia, I'm not against church. Yo estoy en contra de las iglesias. But it's a personal relationship with Jesus. Pero es tener una relación personal con Jesucristo. And it's beautiful. Y es bello. I have friends. Yo tengo amigos who are Catholic, que son católicos. Friends who are not Catholic. Amigos que no son católicos. But they study the Bible together. Pero estudian la Biblia juntos. And I think that's the heart of God. Y creo que eso es el corazón de Dios. To bring us all closer to a personal relationship with Him. De acercarnos a todos a una relación personal con Él. And I have a message. Y tengo un mensaje for teenagers. Para los jóvenes. Don't give up. No se rindan. At age 10, a la edad de 10 años, I attempted suicide. Yo intenté suicidarme. I tried to drown myself in my bathtub. Intenté suicidarme y ahogarme en la tina de agua de mi casa. Because all I could feel was pain. Porque lo único que sentía en ese momento era dolor. All I could see in my future was pain. Lo único que miraba hacia mi futuro era el dolor. And I asked God, y le pregunté a Dios, change my circumstances. Le dije, cambia mis circunstancias. Sometimes God doesn't change your body's circumstances. Hay veces que Dios no cambia las circunstancias de tu cuerpo. But if you trust Him, pero si confías en Él, He can use even the most broken pieces of your life and turn it into His purpose. Él puede hacer usar los pedazos más quebrantados de tu vida y convertirlo a su propósito. In Romans 8:28 it says that. En Romanos 8:28 dice eso. And also Philippians 4:13. Y también Filipenses 4:13. I can endure all things through Jesus who gives me the strength. Dice, a través de Jesucristo puedo soportar todas las cosas porque Él me fortalece. When you feel weak, cuando te sientes débil, you're correct. Estás correcto. You're weak, eres débil. But that's what you need. You need God's strength. Pero es lo que necesitas. En ese momento necesitas las fuerzas de Dios. Your plans, tus planes, is limited. Están limitados. God's plan, los planes de Dios, is better. Son mejores. It would be great to have limbs. Fuera increíble tener extremidades. But when you don't get a miracle, pero cuando no recibes un milagro, if your soul is saved, si tu alma ya está salva, number one. Número uno, heaven is waiting for you. El cielo te está esperando. Number two.